Dime, ¿tu situación cuál es? ¿Tu situación? Mira, Fabián, yo estaba elaborando un patio, ¿verdad? Alguien va y me pide ayuda. ¿Quién? Una persona me dice que vaya para que le baje los bejucos. Entonces, cuando le estoy bajando los bejucos, que me voy bajando, me dice, bájate, porque... Oiga, entonces de un simple favor, me coge con un sartén, me golpea, me encañona con un arma. Luego de encañonarme con el arma, cuando empezó a llamar a los vecinos. ¿Por qué? ¿Qué decía él cuando llamaba a los vecinos? No, dije, yo le estaba robando, siendo mentira. Él te mandó a subir a un árbol. Al apartamentico, yo le estoy limpiando la basura a los señores de Hilario, los dueños de la agencia para Hilario. Ajá. Entonces luego el señor de lado me pide un favor, a cosa menos de media esquina. Y yo bajo a Hilario. Lo que viene él con un M en la mano y me entró con un sartén una vez. Después de luego darme con todo el sartén que yo estaba, se me atullido eso, le revolcando. Empezó a llamar varios vecinos. Sí. Entonces, golpeó ahí. El golpe que tiene, sí, ahí de los propios. No, varios golpes, y sumió una olla de presión conmigo, excepté conmigo, pero algo que no me dejaron hablar fue donde él metió un arma con la que él me secuestró, porque eso se llama secuestro. Secuestro. Ah, ¿qué alega él? ¿Qué dice él? ¿Tú estabas robando? Sí, yo estaba robando, pero de día entera me habló uno solo y me cayó a golpe solo. Él solo. Sin embargo, a todos los demás por ahí, yo tengo 2 años botándole basura y limpiándole patio, haciéndole favores, porque me da mi comida a ganar. Nadie tenía queja. ¿Cuál es tu nombre? Juan Agustín Polanco. Okay. Pues yo quiero que vamos, donde enterró el alma. Okay. Que ellos no me dejaron ni hablar ni nada. ¿Cómo se llama él? No, yo no sé el nombre, pero sé ya donde él vive y todo. Okay. Podemos ir, si quieres, podemos ir ahora mismo.